Muy buenas, gente, sean bienvenidos a este top 10 de los mejores juegos de motocicletas para Android. El día de hoy estaremos viendo muchos juegos de carreras de motos, tanto juegos orientados a la simulación como más estilo arcade e incluso runners. Entre ellos SBK16, un simulador donde lo más importante es afinar nuestras habilidades para conducir. O Café Racer, un juego donde debemos sortear obstáculos en una carretera. Juegos como esos son lo que veremos a continuación. Puesto número 10, Moto Tour. Moto Tour es un juego estilo runner de motocicletas donde deberemos ir esquivando el tráfico en diferentes autopistas. Los objetivos son variados, como llegar de un punto a otro antes de que acabe el tiempo, juntar tarjetas o simplemente alcanzar cierto puntaje. El juego tiene varios modos, incluso un modo online, donde competiremos contra otros jugadores para ver quién llega primero a la meta. Hablando un poco de los gráficos, es un punto en el que flaquea y es que tampoco es un juego muy viejo, eso por no mencionar los anuncios que hacen muy difícil tener una buena experiencia, cosa que los desarrolladores saben y por eso en vez de quitarlo decidieron poner todo ilimitado, como si tuviéramos el juego con mod, aunque ciertamente no sé si esto compensa la mala experiencia de tener cada 2x3 un comercial. Puesto número 9, Real Moto 2. Real Moto 2 es un simulador donde competiremos en estas famosas carreras de motos. En el juego será necesario ir afinando nuestras habilidades de conducción, ya que tomar las curvas de forma precisa será necesario para conseguir adelantar a los rivales. Claro que también esto debe ir acompañado de mejoras para nuestra pistera. Dichas mejoras requieren piezas que conseguiremos ganando. El título cuenta con varios modos, aunque por alguna razón solo se dispone del modo campaña y el modo GP. En el campaña encontraremos diferentes niveles y para completarlo sí o sí necesitaremos el primer puesto, y el modo GP es más bien como una clasificación global donde nuestro tiempo para completar la pista será determinante para nuestra posición. En fin, el juego tiene cosas buenas como cosas malas, como por ejemplo que requiere energías para jugar, además los gráficos podrían estar mejor, por no mencionar el hecho de que la progresión es lenta y tanto mejorar la moto como comprar nuevas es una tarea bastante tardada. Puesto número 8, Hellrider 3. Hellrider 3 es un juego de motos con un estilo más arcade, muy parecido a lo que sería un juego runner. El título posee una estética bastante simple que va muy bien con el estilo del juego. En Hellrider 3 deberemos conducir sin chocar los múltiples objetos que encontraremos en la ruta, así como también deberemos lidiar con ciertos momentos con diferentes enemigos, incluso jefes. Lo que más me gusta de Hellrider 3 es que es bastante casual, además encontraremos muchas motocicletas para adquirir, además de otros personajes, armas y mejoras, por no mencionar que la progresión es bastante rápida, siendo que somos recompensados muy bien por jugar un buen rato. En fin, Hellrider 3 es un excelente título que te animo a probar. Puesto número 7, MotoGP. MotoGP es el juego oficial para Android de este deporte, donde frenar y acelerar de forma milimétrica es crucial para ganar ventaja. Hablando un poco de la jugabilidad, puede que sea la parte que más disgusta por las pocas opciones que tenemos a la hora de controlar la moto, y es que solo deberemos acelerar y frenar de forma perfecta donde nos indican, más no podremos dirigir la moto para los lados, pero eso no quita que esté bueno, y es que el juego capta muy bien lo que sería la esencia de este deporte para llevarlo a un juego móvil. Ahora, los gráficos del juego no son la gran cosa y es entendible, ya que salió hace bastante, pero está tan vivo que sigue recibiendo actualizaciones con los equipos más actuales de MotoGP. Incluso viene la temporada 2022 y 2023. En fin, lo recomiendo mucho si te gusta esta competición, ya que además viene con tremendos equipos para adquirir.
Puesto número 6, Traffic Rider. Traffic Rider es un juego runner de motocicletas donde nos premian por conducir a la más alta velocidad el mayor tiempo posible. Claro que esto no es tarea fácil debido a que el tráfico es el mayor obstáculo. El juego tiene varios modos que deberemos ir desbloqueando poco a poco, siendo el modo historia, por así decirlo, el más importante. Aquí nuestro objetivo será llegar a la meta antes que acabe el tiempo, por ello necesitaremos mejoras para nuestra motocicleta o bien comprar una nueva. Lo cierto es que Traffic Rider es un juego bastante viejo. Aún así no ha envejecido. Claro que tampoco es que tenga los gráficos sobresalientes. En cuanto al contenido, Traffic Rider tiene muchas motocicletas para adquirir, muchas de ellas basadas en motos reales y otras son simplemente conceptuales y solo para el juego. En fin, Traffic Rider es un excelente juego casual y muy entretenido, especialmente si te gustan las motocicletas. Puesto número 5, Ultimate Motorcycle Simulator. Ultimate Motorcycle Simulator es un simulador de conducción de motocicletas donde podremos conducir por toda una ciudad. Nuestro objetivo será conseguir dinero para comprar nuevas motos, especialmente porque la primera que nos dan es súper lenta. Para ganar dinero tendremos que completar las misiones que hay repartidas por toda la ciudad. Entre ellas encontraremos carreras para llegar de un punto a otro antes de que acabe el tiempo y también otras donde tendremos que chocar ciertos ítems. La verdad, el juego está bastante bien, aunque lo que me molestó bastante fueron los controles y los anuncios, ya que tiene demasiados de estos. Incluso puede que te salga un anuncio cuando vas a mitad de una carrera y los controles no son de lo mejor, pero por suerte nos dan dos tipos de esto, siendo los controles con giroscopio la mejor opción. Puesto número 4, Real Moto. Real Moto es la primera entrega de este título, el cual prefiero por sobre su segunda entrega, que la verdad decepcionó bastante. Y es que si nos fijamos bien, Real Moto cuenta con una mejor jugabilidad que el segundo, aunque los gráficos sí que se ven mejor en la segunda parte, pero personalmente prefiero la jugabilidad. Ahora, en Real Moto deberemos conducir por circuitos y tomar las curvas con precisión. Ocuparemos todo tipo de motos preparadas para este deporte. Hablando un poco de las motocicletas, la verdad cuenta con las mejores pisteras, pero vienen con nombres diferente, ya que al parecer no tienen las licencias oficiales. En fin, Real Moto es un juego que vale la pena, con unos controles bastante simples que funcionan bien y son muy intuitivos. La verdad, súper recomendado. Puesto número 3, SBK16. SBK16 está basado en el Campeonato Mundial de Superbikes. Es un simulador donde lo más importante es afinar nuestras habilidades para conducir, tomando de la mejor forma las curvas sin salirnos al pasto y arena, donde perderemos velocidad. Memorizar las pistas también será una ventaja para saber dónde frenar de manera precisa. Los gráficos del juego están muy bien, teniendo en cuenta que no es muy nuevo, pero lo mejor que tiene son las físicas de conducción, las cuales son muy realistas. Lo malo de SBK16 es que no tiene mucho contenido, y es que solo cuenta con el modo campeonato, entre otros más. No podremos comprar motos ni jugar modo online. En fin, SBK16 salió hace bastante y lamentablemente hoy en día está completamente abandonado, pero eso no quita que sea una excelente opción si lo que buscamos son juegos de carreras de motos para Android. Puesto número 2, Extreme Motorbikes.
Extreme Motorbikes es un juego sandbox donde podremos conducir diferentes motocicletas en una ciudad. Al comienzo, por supuesto, nos darán una bastante lenta con la cual empezaremos las misiones, que van de todo un poco, pero principalmente llegar de un punto a otro en el menor tiempo posible, o completar pistas bien locas a los GTA V Online. Claro que al rato se hará evidente que necesitaremos mejores motos para los saltos más exigentes de algunas misiones o para alcanzar ítems que están demasiado altos. Hablando un poco más sobre el contenido, debo decir que el juego cuenta con muchísimas motocicletas, tanto urbanas como deportivas. Y si bien los gráficos no son la gran cosa, lo cierto es que tiene una buena jugabilidad, tanto así que podremos hacer diferentes trucos con la moto. En fin, Extreme Motorbikes, recomendado. Puesto número 1, Cafe Racer. Cafe Racer es un juego con estilo polígono donde podremos conducir una de estas hermosas motocicletas conocidas como Cafe Motorbikes. Motocicletas orientadas a la velocidad y no a la comodidad, además destacan por ser clásicas. El juego cuenta con varios modos donde nuestro objetivo solo será conducir por la autopista y tratar de hacer la mayor cantidad de kilómetros. Cuantos más kilómetros hagamos, más recompensa nos darán, y con esto podremos comprar nuevas motocicletas o mejorar algunas partes de estas. Y ese no es el único modo que tiene, ya que también hay otro donde deberemos alcanzar la mayor cantidad de velocidad posible antes de que acabe el tiempo. En fin, Cafe Racer es sin duda uno de los juegos más satisfactorios de jugar, debido a que tiene físicas y sonidos muy realistas. Recomendadísimo. Y hasta aquí el video. Comenten cuál fue su juego preferido de la lista. Y si conoces algún juego de motos que no apareció en la lista, puedes comentarlo. Nos vemos en la siguiente.